49 años del famoso Alconazo, que fue un 10 de junio de 1971. Integrantes de antiguos movimientos guerrilleros firmaron una carta hacia Elmo. En ella, pues, le exigen a este desgobierno cumplir con su compromiso de investigar los crímenes de la guerra o sucia que quedaron, pues ahí estancados o en pura simulación. El compañero Aldavi comparte esta carta y se las voy a leer a continuación. 10 de junio no se olvida. El 10 de junio del 2019 la llamada Secretaría de Gobernación inauguró por orden presidencial el primer sitio de memoria en lo que fue la sede de la Dirección Federal de Seguridad y Cuartel de la Brigada Blanca, en la calle circular de Morelia 8, en la colonia Roma, Lugar donde se cometieron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Ese mismo día, 48 años de la matanza cometida por los Halcones, grupo paramilitar creado por el genocida Luis Echeverría, ese mismo día se hizo el compromiso de abrir los sótanos del Palacio de Bucareli, Tlaxcuaque cuartel de granaderos de Tlatelolco, el campo militar 1 y la base militar de Santa Lucía entre otros, porque no solamente no tienen nada que ocultar, se dijo ese día, sino que tienen la obligación de que se conozcan los hechos ahí ocurridos. La ceremonia celebrada hace un año se tituló Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y No Repetición. También se difundió por primera vez un documental con testimonios de víctimas y se montó una amplia exposición pictórica alusiva al periodo de represión. Se aludió a la autónoma Fiscalía General de la República esperando a que se pudiera finiquitar los procesos legales inconclusos, puesto que ahí se cometieron actos fuera de toda la ley para ejercer una guerra de exterminio, lo cual ha sido reconocido mediante archivos, testimonios y reportajes. Por lo cual, ha reconocido la actual Secretaría de Desgobernación, es que pues es neta, desgobernación, ¿eh? es imprescindible rescatar los testimonios en, áreas, en aras perdón, de no repetirlos y dignificar la memoria de las víctimas. Y ha añadido que la recuperación de espacios destinados a la tortura pretende tener fresco en la memoria estos lamentables hechos en los que se pretendió aniquilar la disidencia. A un año de distancia, el colectivo sobrevivientes de la guerra sucia, consideramos cumplimiento de los compromisos hechos hace 365 días por órdenes de la llamada Presidencia de la República, una atención con carácter de urgente a compañeros enfermos y, en general, el acatamiento a todo lo ofrecido ese 10 de junio del 2019. Y estos, eh, esta carta lo firma Manuel Ansaldo Meneses, José Luis Moreno Borboya, María de la Paz Quintanilla, Berta Gutiérrez Campos, Enrique Telles Pacheco, María de la Luz Aguilar Terres, José Luis Alonso Vargas, Juan eh, Aguado Franco, eh, Francisco Javier Martínez Mejía, José Guadalupe Esquivel Valenzuela, Saúl López de la Torre, Héctor Escamilla Lira, José Guadalupe Cortés Gutiérrez, Carlos Salcedo García, Marta Alicia Camacho Loaiza, Álvaro Mario Cartagena López y Luz Alejandra Cárdenas Santana. Fíjense, son varios nombres, compas: Luis María Gaitán, Regino Castro, Armando Otto, Rafael Ramos, Mario Rechi, Agustín Evangelista, Humberto Vega, Sara Galavis, Israel Gutiérrez, Armando Rentería, Sara Galavis, Bernardo Parada, Romero, Romeo Valentín, Oscar Morales, Manuel y Ramón Galavis, Sara eh, Padilla, Luis Manuel Galavis, Adalberto Loperena. María José Galavis, Juan Manuel Hernández, Esther Castro, Francisco Javier López, Reina García, Gabriel Obed, Hernández, María Carolina Hernández, Acenet Hernández, Rosa Elena Guerrero, José Camilo Valenzuela, Humberto Vega, Saraí Vega, Rosalío Morales, Georgina Georgina Tecla, eh, Rubén Ramírez, David Cilia, Alberto Domínguez, Yolanda Casas, Roberto Sánchez, Gabriel Peralta, Eladio Torres, Alejandrina Ávila, Benjamín Pérez, Alfredo Tecla, Alfredo Emiliano de la Rosa, Rubén Estrada, Evelio Humberto López, David Zaragoza, fíjense, Rafael Ramírez, Juan Valdés, Elisa Campaña, María Guadalupe Vargas, María Cristina Galavis, Keren Fernanda Flores, Luisa Camila Flores, Luis David Ruiz, Romina Ruiz, María Teresa Rojas, Judith Galarza, Rosalba Rojas, Carmen Manuel Rojas, Eudelia Soto, Valeria Galavis, Silvio Simón Caravantes, José Guadalupe Miguel, Elvia Miguel Muñoz, José Humberto Valdés, Zoila San Román, perdón, eh, Beatriz Reyes, Edilia Meredith Eguino, Sonia Margot Eguino y Magdalena Eguino. Las firmas solidarias de organizaciones y personas como Movimiento Comunista Mexicano, Colectivo Movimiento Comunista Mexicano Tlalpan, Organización Nacional del Poder Popular Reconstruyamos México Puebla, Jorge Méndez Espínola, eh, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Unión General de Trabajadores de México, Asamblea General de Trabajadores, Unidad Cívica, Felipe Carrillo Puerto, Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, Participación Socialista de Tabasco, exdiputado Francisco Leiva Retama. Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional de Plan de Ayala Emiliano Zapata, Organización Campesina Emiliano Zapata, Unidad Nacional Popular de la Izquierda Independiente, Coordinadora del Movimiento Amplio de San Luis Potosí, Movimiento Magisterial Popular de la Laguna en Colectivo de Grupos de Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, pues todos ellos son firmantes de esta carta que le envía al desgobierno de López Obrador porque no lo ha cumplido, eh. Sigue sin cumplir a 49 años este desgobierno. No solamente estoy hablando de este, de los anteriores. Y vienen arrastrando todavía hasta 50 años probablemente. Esta situación, les digo, es una simulación porque obviamente, y como se los digo, cuando una persona como López Obrador repite los mismos patrones de López Portillo y Echeverría, es porque algo oculta. Acuérdense que López Obrador en esa época estaba... Eh, vamos a decir entre comillas ligado al pri en esa época y todavía cuando empezaba a, supuestamente a ejercer la universidad investigan un poquito de la vida de lópez obrador se van a dar cuenta de algunas coincidencias y en ese momento lópez obrador no dijo nada del halconazo hasta tiempo después cuando ya estaba fuera del pri y pues así así es de simulación este actual desgobierno, pero como les digo, pues, hay gente necia que cree que uno está inventando y no, aquí está la demostración, a 49 años del halconazo no se olvida, saludos compas.